Buenas tardes, desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la Casa Estudio Cien Años de Soledad el lugar donde Gabriel García Márquez escribió su obra maestra. Desde este Centro Literario de la Fundación para las Letras Mexicanas, continuamos hoy con las actividades del programa de difusión literaria que dirige Juan Villoro, con el ciclo de charlas Ni pena ni miedo, presencia de la literatura chilena. El programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudios Sin Años de Soledad, se realiza gracias al sólido apoyo de su Patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en este proyecto con la colaboración de la Universidad Veracruzana mediante el área académica de humanidades y la Facultad de Letras Españolas. Este ciclo de la Fundación para las Letras Mexicanas se titula Ni Pena ni Miedo, Presencia de la Literatura Chilena. Hemos estado revisando a lo largo de las nueve semanas precedentes la obra de extraordinarios autores chilenos, de Gabriela Mistral a Pablo Neruda, María Luisa Bombal, Gonzalo Rojas, José Donoso, Enrique Lin, Pedro M Lemebel, y el autor de quien hablaremos hoy, Roberto Bolaño. Nuestro ponente para esta sesión sobre la obra de Roberto Bolaño es José Ramón Ruiz Sánchez. Él nació en la Ciudad de México en 1971. Es profesor de literatura latinoamericana y teoría estética en la Universidad de Houston. Tiene la maestría en literatura comparada y el doctorado en literatura hispanoamericana por la Universidad de Maryland. En 2009 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. José Ramón Ruiz Sánchez es novelista. Ha publicado cinco novelas. La primera, Novelita de Amor y obtuvo el Premio Nacional Juan Rulfo para Primera Novela en 1993. Y la más reciente es Nada Cruel publicado por Ediciones Era. También José Ramón Ruiz Sánchez es ensayista. Es autor de el libro Historias que regresan publicado por el Fondo de Cultura Económica. Sus dos tomos más recientes son Torres y Pozos. Y también es autor del libro La reconciliación, Roberto Bolaño y la literatura de amistad en América Latina. Bienvenido de nuevo, José Ramón, a esta Casa Estudios 100 Años de Soledad. Tienes la palabra. Eh, muchas gracias. Este, quiero agradecerle a la Fundación de, para las Letras Mexicanas, a Juan Villoro, a Genei Beltrán y sobre todo a ustedes, este, gentiles miembros del público, a quienes por ventura no puedo ver, entonces no me ponen nervioso. Eh, y eh, me da mucho gusto. Eh, ser parte de este ciclo, no solamente de autores chilenos, sino de autores cuya obra, cuya vida, cuyo recorrido tiene mucho que ver con México, está trenzado con México. Este, por supuesto, Roberto Bolaño es uno de ellos. Y eh, lo que voy a plantear en esta charla es cómo se entrecruza la obra del de gran escritor, que vivió solamente 50 años, Roberto Bolaño, con precisamente el golpe que este, destruyó el gobierno democrático de Salvador Allende hace poco más de 50 años, ¿no? Para hacer esto hay dos maneras, habría dos maneras de proceder. Uno sería comenzar la trayectoria por la historia de Chile. La otra, mediante la biografía de Bolaño, y es la que voy a elegir. Esto es lo que voy a hacer. Eh, Roberto Bolaño nace en 1953 y eh, se muda a México en el año muy marcado políticamente de 1968. Él regresa a Chile poco antes del golpe a la moneda, en 1973, y como muchos miembros de su generación, es arrestado, tiene la suerte de que eh, uno de los policías que está a cargo de, de cuidar a los presos es un compañero de escuela y eso le permite ser liberado rápidamente y no permanece en Chile. Eh, Bolaño pasa los años de su madurez, eh, a veces muy desgraciada, muy terrible, este, con trabajos este de todo de, todo el mundo recuerda que trabajó en Trailer Parks y cosas por ese estilo y luego este de Esplendor Creativo en España a donde llega en 1977 este las fechas de Bolaño siempre están muy cargadas justo había muerto finalmente Francisco Franco y eh, es cuando llega Bolaño a España y se establece definitivamente en Sitges en la Costa Brava en 1986 todo esto está muy bien explorado en diferentes entrevistas, biografías y buenos libros de crítica. hay ya una crítica muy considerable sobre roberto bolaño. pero eh, quiero este, pasar de, de estos, de estas precisiones biográficas a, este, a lo que reinventa en sus ficciones, a cómo bolaño más que escribir una novela histórica reinventa, este, ficcionalmente eh, ciertos hechos. Quiero empezar diciendo, de manera un tanto bruta, que Bolena es de los peores testigos posibles para el golpe de estado y para la, el terrorismo de estado que luego ejerce Augusto Pinochet. ¿Por qué? Pues porque está muy poco tiempo en Chile. Sin embargo, este. Lo que quiero señalar es que Bolaño, además, es perfectamente consciente de que es un mal testigo, de que no puede hablar con el mismo conocimiento de causa y entonces eh, tiene que construir una, una posición de enunciación que respete las dos cosas. La importancia del golpe de Estado en Chile y de sus consecuencias, que es de lo que voy a hablar en un momento, y por otra parte su propia posicionalidad marginal, sí, él no está en el centro de el asunto, pero esa marginalidad le permite construir una de las grandes obras de la narrativa latinoamericana de finales del siglo XX y del primer borde del siglo XXI Pasemos entonces, hagamos el crossfade a la historia y al beso de fuego que le da a la literatura. En la literatura hay autores, este, la lista de, de, de estos nueve sería imposible para agotar una gran literatura como la chilena, pero hay otros autores, eh, como Diamela Eltit Tit, que eh, escriben, leen el golpe, lo piensan como algo que le pasa a Chile, y esto es muy importante, pero es algo que no solamente pasa el 11 de septiembre de 1973. Sino es algo que no cesa de pasarle a Chile. <coughs> Por eso, en la ficción de Diamel el -Tid, aparecen personajes raros que de repente rebasan una vejez absolutamente improbable. Son como Titón o el hijo de Ganímedes, que al mismo tiempo es inmortal, pero carece del don de la eterna juventud. Entonces, solamente envejecen y envejecen y envejecen del mismo modo que los efectos del golpe y del terror de Estado se expanden en una onda que no cesa, ¿sí? Entonces, eh, me parece que, por ello, eh, Diamela El es una es una, un buen suplemento para Bolaño, porque Diamela queda en Chile y escribe siempre de esta realidad. Pero en este caso lo que voy a citar no es su narrativa, que es bastante bien conocida, sino su ensayística que este, me parece igualmente apasionante. Si podemos poner eh, la, la siguiente transparencia, eh, esto pertenece, es parte de un ensayo breve pero muy intenso que se llama 1974. Me parece que el título ya revela mucho el decir no. No voy a escribir, no es necesariamente el año crucial el del golpe, el de 1973, el que eh, nos, eh, nos queda a 50 años de distancia, sino el año siguiente donde empiezan a percibirse otras características del régimen impuesto. Eh, leo esta cita que tenemos en pantalla, fue el año quizás más pedagógico, fue el año en que de verdad aprendimos. Nuestros cuerpos, el 74, fueron enteramente sometidos por el nuevo orden. Eh, aquí eh, voy a volver desde luego a la naturaleza de, de esta enseñanza del año quizás más pedagógico, esta frase tan, tan feliz, pero eh, por el momento quiero que tengamos eh, en mente esta larga duración del golpe. Esto es sumamente importante para entender estas literaturas chilenas que eh, son posteriores al, al 73. Hay siempre esta larga duración y siempre algo que no puede dejar de escribirse. Eh, no puede dejar de escribirse no solamente como literatura y podemos pasar a, a la siguiente transparencia. Aquí tenemos este, una obra de arte que es... Una milla de cruces en la carretera que hace la, la artista Lottie Rosenfeld, este, esto está capturado en video, se puede ver en, en algunos lugares. Entonces, esta, eh, es, este tipo de reacción se produce en la literatura, pero también en las artes. La larga duración del de golpe de Estado. Y lleva a expresiones muy, muy interesantes. Y sí, podemos ver la, la siguiente transparencia. Esto es eh, de Alfredo Yar. Eh, aquí hay una serie de fotografías. Ahorita vamos a ver un acercamiento de una de ellas. Este, podemos poner la siguiente. Alfredo Yar hace esta genialidad. Pone en una serie de espacios públicos, sobre todo de Santiago. Esta pregunta aparentemente inocente, quizá cómica, ¿es usted feliz? Pero a lo que se refiere es desde luego a esos efectos en los cuerpos de los que habla Diamantita, esos efectos posteriores al momento del de acontecimiento militar, a esos efectos que siguen produciéndose. ¿Es usted feliz? Es una pregunta... Nada inocente, es una pregunta cargada de política, es una pregunta cargada de eh, malicia, o sea, se trata de poner eh, la pregunta acuciosa en el instante, ¿es usted feliz de haber renunciado a la democracia? ¿Es usted feliz de haber perdido eh, estos logros que habíamos tenido? Y me parece sumamente interesante exactamente esta imagen bajo el reloj, ¿no? Donde el tiempo se mezcla con la pregunta insidiosa. Eh, estas obras de arte, desde luego, eh, no son gratuitas, no las he puesto solamente eh, porque las admiro, aunque desde luego las he puesto porque las admiro, sino porque me lleva a presentar dos novelas de Bolaño sobre precisamente eh, Chile. ¿No? Este, estas son novelas eh, que escribe Bolaño sobre este, precisamente su país de origen, porque Bolaño pues, tiene diferentes países, es un escritor chileno, es un escritor mexicano, es un escritor español. Y eh, estos dos libros, Nocturno en Chile y Estrella Distante, tienen en común que aparece un personaje ingenuo. Que cumple con una labor que me parece muy importante. Este personaje ingenuo ignora lo que todos sus lectores del siglo XXI ya sabemos y cumple con el arco pedagógico que mencionaba Diamel Tiene que ser golpeado por el golpe. Todavía no ha sido golpeado por el golpe, y eso es lo que le pasa a los personajes. En estas novelas breves, además, este, aparece lo que se ha llamado también el horrorismo, este eh, efecto que, eh, como todos los sismos, deja asomar una ambición estética. En los dos libros se trenza la crueldad con la necesidad de estar cerca del arte, de la literatura. Por ejemplo, hay una casa donde al tiempo que hay tertulias literarias se producen eh, torturas hay un artista plástico que lo que hace es asesinar, ¿no? Entonces tenemos este, eh, estos libros, que eh, eh, son libros sobre perpetradores, como la literatura nazi en América, son materiales sin duda valiosos, ¿no? Y algunos críticos, como mi, mi querido amigo Ignacio Sánchez Prado, prefieren estos libros. Este, en la crítica hay una división, ¿no? Y hay, hay, hay estos libros más cortos, mucho más acabados, digamos, que sus largas novelas, a las que pasaré después, los Detectives Salvajes y 2666. Y eh, en mi opinión es más importante eh, la novela larga, pero vamos poco a poco recorriendo el arco. Que va de estas novelas breves y perfectas a lo que Henry James llamaba los Baggy Monsters, ¿no? Estas cosas excesivas. De, eh, eh, perdón, un pie de página. No voy a proceder eh, de manera cronológica. No, no, no quiero decir que primero Bolaño haya escrito novelas cortas y, y al final novelas largas. En realidad, este, estoy separando eh, de manera temática las novelas, ¿sí? Bien, eh, ¿por qué Bolaño necesita pasar de 150 páginas a 1.200 páginas en el caso de 2.666? Eh, para pensar esto, eh, hay que volver a la historia y volver a esa enunciación inicial. El golpe es algo que sucede en Chile. Sí, pero al mismo tiempo... Es algo que al suceder en Chile lleva a consecuencias. Uno, no deja de suceder, como ya habíamos dicho. Dos, sucede desde Chile. O sea, tiene consecuencias fuera de Chile. Una de estas consecuencias eh, que, a la que pasaré es eh, la expulsión de... Eh, los a veces afortunados que salvan la vida con esto de los exiliados. Esto, por supuesto, lo tienen en común Chile, Uruguay, Argentina, en cierta medida Brasil, ¿por qué? Porque expulsan a sus ciudadanos muchas veces a los más dotados intelectualmente, a los más inquietos políticamente, lo cual eh, para nosotros, para México, es una bendición. Esto renueva el exilio republicano, español que había sucedido dos generaciones antes y alimenta instituciones como el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Nacional, con grandes mentes. Entonces, esto es este, uno, una de las consecuencias y la otra en la que insistiré un poco más después es el exilio, no solamente es la única consecuencia, es la mejor consecuencia el golpe de estado también exporta el sistema de capitalismo desbocado, el neoliberal, que eh, globaliza el planeta. el laboratorio inicial del de neoliberalismo es chile y es otra de las cosas que suceden desde chile. es otra de las consecuencias de el golpe de estado. es una de las consecuencias de larga duración de, del golpe de estado. Eh, por supuesto, este, se puede mencionar que este, hay eh, momentos horribles como el intercambio de niños de eh, víctimas de las dictaduras mediante la Operación Cóndor, lo que ha tratado de eh, combatir una organización como las abuelas de la Plaza de Mayo. ¿no? Este, esto, esto, desde luego, es otra de las consecuencias, una de las más dolorosas pero este, eh, pasaremos a, a, a ello. no. Eh, quedémonos ahora en el golpe de estado como al mismo tiempo un golpe que golpea a la puerta abriendo la puerta al futuro. pero al mismo tiempo como en una mesa de tres patas en una sesión espiritista es un golpe reaccionario del pasado que exige el regreso de, de represiones renovadas, ¿no? Eh, vamos este, a pensar un poco en este momento del de exilio, porque es crucial en la obra de Bolaño y además Bolaño escribió absolutamente de manera excepcional sobre estos nómadas que llevan a, a cuestas. El peso de sus derrotas, un poco a la manera de Eneas cargando los huesos de sus padres saliendo de Troya, son ciudadanos de naciones abolidas que están condenados a la nostalgia y, al mismo tiempo, y esto es muy valioso, también llevan una mirada rara a sus patrias de adopción. El exiliado es alguien que vocea en el momento inesperado, es alguien que se enchila con la salsa más inofensiva. Pero al mismo tiempo es alguien que renueva lo que pensábamos sobre nuestra, nuestro propio territorio. Es eh, alguien que al mismo tiempo nos trae encarnada la noticia que habíamos leído en el periódico, que habíamos escuchado en la radio, que habíamos visto neutralizada por la pantallita de la televisión. En el exiliado viene viva la historia, viene en forma de herida. Ahora, eh, pasemos a, a la siguiente transparencia. Eh, en esta novela corta, Amuleto, Roberto Bolaño eh, reinventa a un personaje real y la este, convierte a esta exiliada uruguaya, la protagonista de Amuleto, Auxilio de a quien encerrada en los baños de la Facultad de Filosofía y Letras sobrevive la toma militar de la Universidad Nacional en el 68, comiendo pues, papel de baño y tomando agua de los tanques de los excusados. Y lo importante es esto. A Auxilio Lacotú, en su escondite, en esa privación, en ese terror, acaban apareciéndosele todos los mártires de la derrota de América Latina. Ese baño de la Facultad de Filosofía y Letras. Acaba siendo el alef y el canto general. Si, pues, si pudiéramos poner la pequeña cita, la siguiente transparencia. Dice eh, en, el, 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 la protagonista, narradora: Yo soy la única que aguantó en la universidad en 1968, cuando los granaderos y el ejército entraron. Yo me quedé sola en la facultad, encerrada en un baño sin comer durante más de 10 días, durante más de 15 días, ya no lo recuerdo. Eh, Auxilio de la Cultura es al mismo tiempo el mejor testigo y alguien que ya no puede precisar porque la experiencia ha sido tan intensa que no puede hacer historia, lo único que puede hacer es este monólogo de ficción, este monólogo eh, alucinado, ¿no? buscada y logradamente alucinado. Entonces me parece que es muy importante es una exiliada que vive en la tradición de bajo el volcán de Arto en la Sierra Tarahumara, eh, o sea, el exiliado que nos da una experiencia visionaria de nuestro aquí, un aquí que perderíamos sin esa mujer exiliada en México. Por supuesto, el proceso de, de invención de el personaje en exilio culmina con la invención de, de Arturo Velano, ¿no? Este... Yo chileno que aparece y reaparece en la narrativa de, de Bolaño, por supuesto, el Velano Bolaño es intencionado, y que como nadie recupera el México de los años 70. Gracias a Velano visitamos talleres literarios, hoyitos funkis, un intento de recuperarse después de eh, el golpazo que fue el 78 y el nuevo golpe en el 71 del jueves de Corpus. Y de algún modo... Hay en él un resto de optimismo, pero ya un optimismo triste, del optimismo que había iniciado en el 59 en toda América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana y que había empezado a agotarse en el 68 y que llega a su ocaso con eh, las dictaduras de, de América del Sur. ¿no? Estos años que Bolaño recupera, naturalmente terminan en el 77 cuando se muda a vivir a España, también el personaje, ¿no? Eh, ahora veremos este, la cita de, de Belano este, llegando a, a Barcelona, ¿sí? Pero eh, esto es importante, eh, el personaje deja México sin dejarlo del todo, México sigue latiendo en sus novelas, en los detectives, desde luego, pero además, por ejemplo, en 2666, la última palabra de esa larguísima novela es, una vez más, México. Y eh, esto es importante, he señalado en Auxilio Lacotor, en Amuleto, cómo eh, puede ver un aquí una hora eh, que se perdería sin ella. En el caso de los Detectives Salvajes, lo que vemos es la recuperación de otra genealogía. Una genealogía que no es la que ha estudiado maravillosamente Anthony Stanton, la, de, la, de, la del poeta intelectual, eh, que va, digamos, de Ramón López Velarde a la apoteosis de Octavio Paz, con, este, pasando por contemporáneos, sino privilegia a otros poetas, a una serie de poetas que, en otra historia de la literatura, la que teníamos antes, serían pies de página chiquitititos en la más minuciosa historia, digamos, de los estridentistas. Pero aquí, para estos muchachos infrarrealistas, realviseralistas, que están dispuestos a meterse un impala y cruzar México hasta el corazón de una sonora alucinada, para tocar con sus sentidos esta historia que se ha hecho polvo, olvido justo. Para ellos es diferente y es necesario. Entonces, el exiliado, el exiliado Bolaño crea un presente diferente y practica una genealogía diferente, practica un pasado, impone o sugiere al menos un pasado distinto. Entonces, eh, ya para los detectives, el lector, estos muchachos son ingenuos voluntarios. O sea, es gente que olvida la lección de la historia oficial. Y se mete a las publicaciones pues, más frágiles, más, este, menos estudiadas, porque ya les ha sucedido una, desolución, una desilusión central. Ya sucedió el 68, ya ha sucedido el 73. La desilusión de la generación los lleva a reinventarse de otra manera. A una, digamos, a una utopía del archivo y a un desmadre que no es solamente la fiesta sino algo que no cabe ni siquiera en esa genial fórmula de Octavio Paz que es la tradición de la ruptura donde intentaba crear un cauce donde se incluyeran tanto el canon como las mejores rebeldías anticanón, anticanónicas Perdón este si ponemos la siguiente transparencia eh, esta es la llegada ficcional, y me parece un bonito texto, aunque es un poco largo, eh, es la llegada ficcional de Arturo Velano a Barcelona. Lo dice Felipe Müller en el bar céntrico en la calle de Tallers, en Barcelona, en mayo de 1977. Arturo Velano llegó a Barcelona a casa de su madre. Su madre hacía un par de años que vivía aquí. Estaba enferma, tenía hipertiroidismo y había perdido tanto peso que parecía un esqueleto viviente. Yo por entonces vivía en casa de mi hermano, en la calle Junta de Comercio, un hervidero de chilenos. La madre de Arturo vivía en Talleres, aquí, en donde ahora vivo yo, en esta casa sin ducha y con cagadero en el pasillo. Cuando llegué a Barcelona le traje un libro de poesía que había publicado Arturo en México. Ella me miró. Y murmuró algo, no sé qué, algo como un desvarío. Eh, me parece muy bonito cómo se reinventa eh, esta llegada y eh, al mismo tiempo aparece la comunidad de los otros chilenos ya regados por el mundo. Y este pequeño detalle: enferma, tenía hipertiroidismo y había perdido tanto peso que parecía un esqueleto viviente. Entonces, esto también es una condición de, eh, de los que sobreviven al golpe. O sea, los sobreviven, pero los sobreviven un poco muertos. ¿no? Hay una condición cadavérica de alguna manera. Estos detectives acaban diseminándose por el mundo una vez que se cumple su primera juventud. Eh, esto Bolaño lo cuenta de manera entrañable en la sección central de la novela que eh, me parece que es lo que la ha preservado, para mí por suerte, de los intentos de adaptarla al cine. O sea, esta sección central es la, la que no permite que, que la novela camine como película y la, la han preservado. Pero este, esta novela, que finalmente pues, ya tiene un cuarto de siglo y es la que lo lleva a la fama, no acaba de elaborar justo esa sustancia mundial que Bolaño, siendo este, muy ambicioso y además increíblemente dotado, eh, todavía iba a elaborar en, en su siguiente libro. Bolaño sabía que estaba muy, muy enfermo, sabía que iba a morir joven y quería dejar una herencia, no solo una herencia intelectual, una herencia eh, monetaria para que sus hijos pudieran vivir. Entonces, al mismo tiempo que está escribiendo y publicando obras más breves, está escribiendo 2.666 que piensa como una colección de cinco libros separados, pero por suerte, por suerte, este, sus editores y albaceas literarios eh, deciden hacer una sola obra. Y tiene un enorme éxito, este, quizá improbable, ¿no? Una novela tan larga escrita por un autor que, que es latinoamericano, escribe en español. El, el éxito mundial de esta obra es, es sorprendente, pero muy justo, como pasaremos a ver ahora. Eh, dije ya, este, y repito aquí, este, eh, mis puntos claves sobre El Golpe. El golpe sucede en Chile, le sucede a Chile, pero también sucede desde Chile, enviando exiliados a todo el mundo, ¿no? Hay exiliados chilenos que se van a vivir a Suecia, hay exiliados chilenos que vienen a México. Este, eh, quiero contar muy brevemente que... Mi gran amigo de la primaria y mi primer amor eran ambos este, exiliados chilenos, no eran la misma persona, este, una era Paula y otra era Pedro, pero este eh, además de ese legado, como he dicho, el golpe de Chile en tanto modificador, en tanto laboratorio del Brave New World. Eh, nos lega un nuevo capitalismo, el desgaste del de, este, estado de bienestar y por lo tanto le sucede a todo el mundo, eh, sea uno exiliado chileno o no, tenga uno que salir de, de su país, de su ciudad o no. Esto es lo que 2666 cuenta. Me parece que es la primera novela con el suficiente poder para... Enfrentarse a estos cambios del de capitalismo global. Eh, por supuesto, me parece tan importante eh, esta novela que le he dedicado un libro, ¿no? Este, por eso eh, lo, lo que Jané mencionaba, eh, este libro monográfico sobre Roberto Bolaño y la literatura de amistad en América Latina, es un libro sobre todo sobre 2666 y cómo modifica lo que pensábamos que era la literatura latinoamericana desde autores tan connotados como Jorge Luis Borges hasta contemporáneos nuestros como Luis Felipe Fabre. ¿no? Entonces, eh, obviamente no, no tengo el tiempo aquí de, de resumir este libro, ni lo voy a hacer, pero sí voy a tomar algunas observaciones y con esto... Quiero regresar a este momento importante que es el ensayo 1974 de Diamela Altit, donde habla eh, de nuevo en esa frase tan buena del año quizás más pedagógico. Eh, repito, en 1973 Bolaño está en Chile y lo pone en libertad un amigo de infancia con el que seguramente ya no se escribía, había dejado de verse, no se frecuentaba. Su amigo lo libera porque fueron amigos. Lo que quiere decir, lo que dice Diamed el lo que eh, nos deja eh, inquietándonos en ese ensayo en 1974, es que si Bolaño hubiera caído preso un año después, muy probablemente esa liberación generosa, gratuita, hubiera sido imposible. Eh, lo que pasa en el momento más fuerte cuando se ejerce la pedagogía del golpe es que se da una abolición de la amistad en el sentido incluso schmittiano, Carl Schmitt dice que pues somos amigos con ciudadanos porque tenemos un enemigo común, pero cuando se empieza a ejercer el terrorismo de Estado el enemigo ya no es externo, el enemigo es mi vecino el enemigo es mi compañero de trabajo, el enemigo es cualquier otro, cualquiera de mis prójimos, cualquiera de mis próximos, que está tan aterrado como yo por la presión de este régimen eh, militarizado, este régimen de vigilancia, pero sobre todo de vigilancia mutua. Esto significa que no hay posibilidad de una ciudadanía. Eh, esta amistad escrita como eh, escrita separada no como la imposibilidad de la amistad cuando finalmente se restablece la democracia no quiere decir que se restablezca la amistad con el capitalismo brutal lo que sucede es pues bueno el otro es mi competencia por un puesto de trabajo por una beca por un puesto político, el otro es quien me va a sustituir, ¿no? Quien está dispuesto a hacer el mismo trabajo con menos paga, el que, pues, no importa, porque justo por esa sustitución ya no hay apoyo a mi enfermedad, a mi cesantía, a mi vejez, como decía la vieja fórmula burocrática. Entonces, en el mejor de los casos, tengo a quien era mi conciudadano en un momento en que es mi cliente, y actuó con ella o con él como antiguamente actuaban los amigos, ¿no? A 50 años podría parecer que, pues, esa edad de oro del hipiceno, pues, ya no existió, ¿no? Es una ilusión de, de los viejos ¿no? y que creían que eran buenos amigos, pero, pero no es así. Ahora, este punto pesimista es de donde quiero volver a volar. Eh, muchas de las primeras lecturas de 2666 se enfocaron centralmente en el tema del mal. Eh, por supuesto, no son lecturas equivocadas ni ingenuas ni nada por el estilo, pero eh, obedecen demasiado a una moda crítica, una obsesión crítica eh, muy de la época. Dice un proverbio árabe no sé si falso o verdadero, que las personas se parecen más a su época que a sus padres, y es parte de, de lo que lleva a la crítica eh, en la dirección del mal. Por supuesto, eh, cuando una novela ofrece como las raíces del presente que cuenta el Atlantic Passage, o sea, el tránsito del Atlántico llevando esclavos, eh, el nazismo, eh, este, los femicidios creados o amparados además por el capitalismo global y desde luego la condición, la condición exílica pues es difícil librarse de esta lectura que lleva directamente al mal pero lo que me parece venturoso de bolaño es que a diferencia de muchas narrativas que lo que hacen es explotar este, el gore y el bling, o sea, la sangre y los excesos, digamos, del de, este, narco en, en nuestro país o en otros, eh, Bolaño logra, en medio de todos estos horrores, lo, logra volver a plantar un germen de amistad. En Bolaño eh, hay muchos momentos en que en medio de lo que eh, Hanarend llamó la banalidad del mal, un mal que no lo produce un villano genial, sino una mera pedagogía, una mera obediencia burocrática, una orden, también se producen momentos que me gusta pensar como una especie de constelación de luciérnagas, donde una persona vuelve a ser decente. Alguien hace su mejor esfuerzo por ayudar a un extraño. En la parte más larga, con mucho de 2666, la parte de los crímenes, la parte que sucede en Santa Teresa, o si quieren llamarla Ciudad Juárez, eh, aparecen muchos personajes dispuestos a dar su tiempo a dar su talento y a arriesgarse valientemente por muchachas sin nombre que no conocen no que prácticamente tienen una historia este fragilísima que no, no tienen no tienen mucho que contar pero eh, esto sucede una y otra vez y ese es el envés de esa trama terrible donde se van numerando cadáveres pero además de estos momentos en que brilla y luego se extingue la decencia, la valentía, la solidaridad, hay en Bolaño, y eh, aquí estoy en el corazón para mí de su genio, hay en Bolaño una capacidad eh, admirable de crear a lo que Borges llamó en algún lugar los justos, quienes verdaderamente llevan el peso del mundo. Eh, a Bolaño le gusta, y si, si recorren sus libros van a encontrar varias veces la frase, tenía una voluntad de hierro, ¿no? que es un lugar común como del siglo XIX, pero eh, además de describirlo de a él mismo como escritor, porque Bolaño tenía una voluntad de hierro como escritor, así se hizo fracasó muchísimo en sus libros anteriores antes de este, lograr la fama casi póstuma. Este, fracasó y fracasó y fracasó, por eso siguen apareciendo inéditos de, de Bolaño. Pero eh, también describe una característica de sus mejores personajes. Los personajes de Bolaño son tenaces, sobre todo en la amistad. Logran superar eh, retos de, de la amistad, y me parece que esto es muy importante. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Eh, Bolaño deja hablar a muchísimos personajes de una manera que me recuerda, por ejemplo, la noche de Tlatelolco de, de Elena Poniatowska, pero acaba centrándose, acaba prefiriendo a estos personajes justos, a estos personajes que eh, logran apoyarse, logran perdonarse, logran hacer el bien por un muerto, ¿no? Entonces, me parece que esta es una manera en que este, debemos releer la, la, la obra de Bolaño. Eh, antes de pasar del monólogo, que no quiero que se extienda mucho más, al diálogo, a la posibilidad de este, hablar sobre Bolaño, hablar desde Bolaño, a, a la, de lo mismo modo que hemos hablado acerca del golpe de Estado. Eh, también quiero mencionar la narrativa breve de Bolaño. Eh, hay algo en los cuentos de Bolaño que es muy entrañable, porque allí se encuentran varios de los amigos más... ...memorables de su literatura... ...Sensini, Joana Silvestre ...y desde luego reaparece Arturo Belano... ¿no? Eh, ...la amistad improbable... ...que sabe surgir de las grietas... ...de las rosas fúnebres... ...de las fosas clandestinas... ...es lo que para mí vuelve importante... En ...la literatura de Bolaño... ...no la denuncia... ...sino una resistencia que es pura imaginación política... ...y me parece que... ...aquí, en este lugar... Eh, me gustaría dejarlo antes de abrir el diálogo. Este nada más hay una última transparencia con este un email por pues, si quieren comunicarse por escrito, si les da la timidez, este, si les da el ingenio de la escalera, el, el pensar algo genial cuando ya dejaron el recinto, este, ahí está, ¿no? Y entonces con esto, pues pasamos a, a, a las preguntas, a los comentarios, a las disertaciones que puedan tener ustedes. Muchas gracias, eh, José. Eh, hay varias preguntas eh, que están surgiendo en las redes. Eh, empezamos por ahí. Hay una pregunta de Gino Morales. Gracias por la charla. Una pregunta. En 2666, las iniciales de las cinco partes son C-A-F-C-A, Kafka. ¿Diría usted que Kafka es una de las influencias más gravitantes de Bolaño? Si no es que la más. Eh, es, eh, eh, el juego de, de las influencias es maravilloso, interminable. Este, a, alguna vez di un curso que se llamaba Bolaño, sus lectores y sus lecturas, y haciendo el temario me di cuenta que podía haber dado un curso que durara como 20 semestres. Era. Bolaño era un gran lector tanto de los clásicos de la literatura como, como Kafka, este, que, que, que mencionas, ¿no? Eh, pero también de, de la basura, de la ciencia ficción, de, de todo. O sea, Bolaño leía las más ínfimas publicaciones, eh, leía y editaba fanzines, muchos de los cuales llegaban al número uno y con trabajos, pero eh, además a Bolaño... Le, gustaba, eh, le gustaban las adivinanzas, les, le gustaban los misterios. Y este, eh, me, me, me contó alguna vez el, el gran Osvaldo Zavala, cuyo libro sobre Bolaño son uno de los libros fundamentales este, que hay que leer si uno va en serio leyendo a Bolaño. Me contó que una vez eh, le dijo Bolaño, ah, bueno, tú quieres ser escritor. Y le puso un acertijo que solo eh, admitía respuestas que eran sí y no. Y tenía que resolver un crimen. Entonces, eh, este tipo de cosas le gustan muchísimo a, a Bolaño. Por eso, por ejemplo, eh, las cifras proféticas que se combinan en el título de esta novela, 2666, este, por eso los guiños a autores existentes, si uno... Revisa, por ejemplo, el índice de los detectives salvajes, pues aparece, no sé, Verónica Volkov, o sea, gente que pues aquí está, ¿no? En, en, en nuestro presente, en nuestra cotidianidad. Entonces, Bolaño eh, combina muchas muchas cosas. Yo no diría que Kafka fue su mayor influencia. Eh, a Bolaño le hubiera gustado que dijéramos que Borges fue su, su influencia mejor aprovechada. Pero eh, es, un, es una cosa muy difícil. Yo lo que, lo que, lo que le propongo al a autor de esta pregunta tan buena es lo que es provechoso, no es saber si, si Kafka es la mejor o la mayor o la más importante influencia sobre Bolaño, sino qué pasa cuando releemos a Kafka desde Bolaño. Esto que proponía Borges precisamente en un texto que se llama Kafka y sus precursores. Cómo un autor poderoso, un autor que genera una obra potente en el presente, nos invita a releer a otros autores, nos invita a volver a pensar a nuestro Kafka, sobre todo, por ejemplo, a este Kafka que se ha renovado con la más reciente biografía y que es fascinante, ¿no? Entonces, cada vez que hay una nueva traducción de Kafka, cada vez que hay una nueva biografía. Eh, vuelve a nacer este joven autor Franz Kafka y se hace necesario regresar a él. En cierto sentido, en el sentido en que, eh, por ejemplo, la parte de los crímenes es irresoluble y queda irresoluta, Kafka es una presencia, sin duda, pero también, pues la literatura del noir, eh, también, eh, si bien no hay un villano, el villano es la historia misma, la historia de Occidente, combinándose de diferentes maneras para llevar a esta consecuencia devastadora. ¿no? Entonces, es, esa sería mi respuesta, un poco tramposa, pero eh, es, es dificilísimo. O sea, si yo le preguntara a Genel quién es su mayor influencia, o le preguntáramos a cualquiera de los jóvenes becarios de la Fundación de las Letras Mexicanas, es muy difícil. Y uno, aunque esté diciendo la verdad instantánea, está mintiendo en el largo plazo. Muchas gracias, eh, José Herra. Muchas gracias a Gino por su pregunta. Vamos ahora con una pregunta que está en el canal de YouTube de eh, Funóboro. Dice, ¿por qué Bolaño estaba tan obsesionado con Octavio Paz? Nunca cambió su opinión de él. Su viuda muestra sus libros favoritos. Y se encontraban, claro, Nicanor, pero también Neruda y Paz. ¿Será admiración? Eh, eh, una vez más, es, es lo mismo, ¿no? O sea, es, eh, eh, si recuerdan en las primeras páginas de los Detectives Salvajes. Eh, García Madero está contando de un taller que toma y donde el tallerista de repente se aburre y le dice a los otros talleristas, no, 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 críquense entre ustedes y si se pone él a leer el periódico. Pero inmediatamente después de ese pasaje, Bolaño dice, bueno, ignoraba muchísimas cosas que casi todos en México ignoraban, pero el que sí sabía que eran era Octavio Paz. Eh, Octavio Paz era este pues un padre y un padrastro, y siempre siempre decía Freud, hay que, hay que acabar matando al padre, es, es inevitable, ¿no? Entonces, eh, para estos jóvenes poetas que llevaban a cabo una práctica muy rebelde a las enseñanzas, indicaciones y obligaciones de Paz, pues Paz pesaba mucho, pero al mismo tiempo tenía el talento bolaño de leerlo con fortuna de leerlo, o sea, decir, bueno, a ver si este es el malo, hay que leerlo bien, ¿no? Entonces eh, eh, creo que, creo que es, es una cosa increíblemente interesante y de nuevo, la figura del escritor como misterio es crucial en Bolaño, o sea este, el personaje más entrañable para mí de 2666 es un escritor misterioso cuya práctica escritural surge cuando descubre a otro escritor muerto, con el que sueña todo el tiempo, cree que lo mató. Entonces, incluso el escritor que ha logrado físicamente matar a otro escritor, no con ello resuelve el, el problema de, del padre. Entonces, eh, sí, la relación de escritores, la relación del escritor joven con el escritor mayor. Es fascinante y es una de las cosas que explora Bolaño y es una de las cosas, por ejemplo, maravillosas en, en el cuento que mencionaba casi al final de la ponencia, en Cencini, donde, donde la relación no es de destrucción, sino de cooperación, de amistad. Muy bien. Pues tenemos, aprovechando que estamos con el tema de los detectives salvajes y la aparición de Octavio Paz, aprovecho para traer una pregunta que surge desde la página de Facebook de Enrique Abreu. Gracias por comparti compartir su saber. ¿Podría hablarnos un poco sobre el concepto del infrarrealismo, sobre el café Habana y cómo es que esto se refleja en los detectives salvajes? Eh. Creo que, eh, digo, el, el Café Habana, ahí está, ¿o? ahí, este, es, espero que no lo haya acabado la pandemia, pero hasta lo último que supe, ahí seguí en Bucarelli. este, eh, el café en sí, eh, recordemos que eh, hay libros fundamentales sobre el café, sobre el bar, como lugares de sociabilidad, eh, el escritor es difícil que se dé solas, que se dé eh, aislado. Entonces, una de las cosas fundamentales es eh, la amistad con otros escritores, más que el concepto de cualquier ismo, incluyendo el infrarrealismo o cualquier otra vanguardia. Eh, si uno lee el manifiesto de Marinetti o cualquier manifiesto surrealista de Breton y luego ve la práctica escritural de la vanguardia en cuestión la práctica siempre es una traición al manifiesto o sea nunca nunca lleva a cabo lo que el manifiesto tendría que hacer lo importante de los sismos es cómo agrupan escritores cómo crean amistad cómo crean diálogos cómo crean lo que en México llamamos taller no este, en esta metáfora mecánica, ¿no? El decir, bueno, pues vamos a hacer talacha, vamos a, a discutir, vamos a arreglar, pero sobre todo vamos a estar juntos en este proceso terriblemente solitario que es escribir un libro, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante de El Café Habana y cualquier otro lugar, ¿no? De las publicaciones, yo tengo un recuerdo, no sé si fabricado, pero siendo muy niño, eh, en el parque de San Pedro de los Pinos me acuerdo del muy joven Bolaño, yo era un niño de cuatro años y me acuerdo del muy joven Bolaño en el parque con sus amigos y quiero pensar que es un recuerdo real, pero, eh, pero es ese es el recuerdo de jóvenes greñudos acompañados y felices ¿no? Había una cosa de estar juntos de quererse juntos y eso eh, Creo que el momento de juventud de los escritores es algo que Bolaño cuenta muy bien y nos hace añorar, nos hace desearlo, nos hace recordarlo si hemos tenido la fortuna de, de haberlo vivido. Entonces, más que el concepto, yo lo que los invito es a pensar la narración, o sea, cómo convierte en materia narrativa ese estar juntos, ese... Eh, esos caracteres que van surgiendo en un taller, ¿no? Porque hay alguien que es el soberbio, hay alguien que es el callado, hay alguien que es el locuaz, y son, son cosas que surgen en los talleres que eh, me parecen muy, muy importantes y que luego se pueden recuperar mediante la escritura como hace, como hace Bolaño, ¿no? Entonces Bolaño recupera sobre todo una época más que un espacio, más que hacer una sociología de cierto espacio donde parece... Este, haber sucedido cosas inolvidables que no voy a recordar porque puede haber niños en esta plática, este, eh, lo que hace es recuperar una época, lo que hace es recuperar una ciudad completa, un continente que ya había perdido eh, su esperanza política, pero que la recupera como escritura, que la recupera como literatura, que convierte su rebeldía en ese otro eh, hacer, en un hacer de vanguardia Muchas gracias José eh, tenemos ahora una pregunta aquí en la sala Zoom, eh, la pregunta la hace Abril Rodríguez que forma parte de la actual generación del programa de becas y formación literaria para jóvenes de la Fundación para las Letras Mexicanas adelante Abril, tienes la palabra Hola, uh, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la plática. Uh, enriqueció mucho uh, mi lectura sobre Bolaño. Y yo me preguntaba uh, principalmente sobre lo que usted decía acerca de que a Bolaño le interesaba como que rescatar a los escritores que estaban en la periferia. Y me preguntaba si eso de alguna manera contribuyó a resignificar el canon de los escritores en México. Gracias. Eh, sí, eh, nada más. Un, eh, gracias por la pregunta, Abril. Abril, ¿verdad? Este, gracias por la pregunta. Creo que hay eh, un pequeño saltito. O sea, sí, eh, Bolaño crea una serie de personajes que están obsesionados por escritores muy menores, muy, muy menores. Dos, sí a Bolaño le interesaban escritores muy, muy menores. Este, tres, sí, esto lleva a un cambio en el estudio de la literatura. Y de las artes visuales, debo decir, eh, hay un libro importante sobre artes visuales mexicanas publicado por, por Yale, por la universidad. Y en el prólogo, lo que, lo que dice su autora es que lo que la lleva a volver a pensar las artes visuales mexicanas es la lectura de Bolaño, literalmente. Eh, por otra parte, en la literatura que, que obviamente te, tengo más cerca, eh, te puedo decir que... Hoy me llegaron las pruebas de, de la historia de la poesía mexicana que vamos a hacer para, para Cambridge. Y si ves el índice eh, de, de autoras y autores del de libro, ya es muy diferente de lo que se había hecho antes. O sea, sí si en efecto podemos hablar de un giro bolaño en el canon. O sea, sí si hay un interés mayor en estrientistas si sí hay un interés mucho mayor en, eh, en autoras que no es precisamente este producto de Bolaño, pero estos cambios se han producido. O sea, no quiere decir que todos tengan que ver que dimanen de manera tan directa de Bolaño, pero sin duda, este a 25 años de la muerte de Octavio Paz, que es otro de los aniversarios que marcan el, el 23, eh, las cosas han cambiado mucho. O sea... Sí, ese, este, decía Álvaro Enrique, que en la redacción de Vuelta decían, ya viene Paz Bader, ¿no? Lo consideraban así el, el, el maloso por excelencia. Hoy en día, pues ahí están las obras completas de Paz Bader y ya no hacen daño, ya se pueden leer a otra distancia, ¿no? Este, pensemos que el premio Phil es para, este, Coral Bracho, ¿no? Entonces, esto... Marca una distancia considerable, un, un cambio de, de intereses. Entonces, eh, sí, lo que ficciona Bolaño ha pasado en la vida real. Ha habido una recuperación este, de autoras y autores olvidados, sobre todo, por ejemplo, autores que escribían una poesía política, ¿no? Eh, de la misma generación de Bolaño. Ha habido una serie de antologías sobre, sobre los infras. Entonces, este, esto ha sucedido, esto, esto se ha llevado a cabo. Hoy podemos leerlos. No tenemos que ir a buscar a, a una biblioteca el último fanzine que sobrevivió. Este, ya están recuperados. ¿no? Muchas gracias, Abril. Muchas gracias, José uh, Hay otra pregunta que surge en la página de Facebook. Dice Raúl Namás. Siguiendo con los Detectives Salvajes y con los Juegos de Artificio, me gustaría saber cuál es la interpretación que usted le da al poema de Cesárea Tinajero que aparece en la novela. Gracias. Eh, es, es una de esas adivinanzas que tanto le, le, le gustaba a Bolañ. No sé, a mí me recuerda, eh, yo leía en secreto en casa de mi abuelita La Picardía Mexicana. Y la verdad es que me recuerda a, a, a varios de los dibujitos, este, como el gallito inglés y cosas así que aparecían en, en la picardía mexicana, que, que además mi abuelita se daba cuenta que lo leía. Entonces, este, pero no, no, no tengo una interpretación especialmente interesante. Eh, son esas cosas, eh, hay muchas cosas en Bolaño que eh, me gustan más en estado de misterio. Que en estado de misterio resuelto, es, digo, esto puede ser un gusto personal. Yo este, crecí en una casa con muchos libros de Agatha Christie y me gustaba mientras no se descubría el asesino, cuando ya, cuando ya se descubría me dejaba de gustar, me, me parecía decepcionante. Y eh, Bolaño tiene el don de dejar muchas cosas irresueltas, resueltas. Ojo de repente la resuelve como, como sucede en, en Estrella Distante y es satisfactoria la solución. O sea, que maten al hijo de puta está muy bien, pero, pero en general eh, me gustan más en Estado de Misterio. Al revés, a mí me gustaría, este por favor, mándenme a mi email todas sus soluciones al, al poema de, de Cesárea Tinajero, pero lo que me gusta eh, es esa simultaneidad de soluciones posibles. Y no quiero escoger la mejor, quiero que se mantenga esa simultaneidad. O sea, me parece que eso es lo importante de los libros torrenciales de Bolaño. O sea, esas voces de los muchísimos personajes, esas apariciones de todos. O sea, que la voz del personaje ínfimo, del personaje que vio una sola vez al famoso, también importe, ¿no? Y, y eso está muy bien. Y eso se lleva a su extremo en 2666, sobre todo en la parte de los crímenes, ¿no? Donde eh, incluso el menor fragmento se recupera y es importante. Incluso la mujer asesinada sin nombre tiene un pedazo de página. Se me había pasado leer un comentario que hace Funoboro también en el canal de YouTube, precisamente cuando hablabas de la amistad, dice Funoboro. Bolaño creía tanto en la amistad como para mentir cuando decía que Mario Santiago Papasquiaro era buen poeta. <laughs> eh, eh, de nuevo, eh, o sea, eh, yo creo que hoy leemos Jeta de Santo y hay muchas cosas apreciables. O sea, eh, hay cosas apreciables que si uno las piensa en los 70, son muy valientes y si uno las piensa hoy. No están mal, no están nada mal. O sea, yo creo que, yo creo que, hay, que, hay, que volverlo, hay que volverlo a leer, pero sí, sobre todo, eh, era un gran amigo. O sea, le dice a Mónica Maristá en la famosa última entrevista que las dos cosas que más extrañan la vida son la juventud y sus largas pláticas con Mario Santiago. Entonces, este... Sí, no no es poco, pero, pero de nuevo, las dos antologías de Mario Santiago... Son muy apreciables, me parece, me parece que están muy bien. Vamos ahora con una pregunta que hace Carla López. ¿Podemos decir que fue valiosa para Bolaño la experiencia de vivir en México antes y después del golpe para su formación como escritor? ¿De qué manera habría sido valiosa? No, de, de, o sea, de todas las maneras. O sea, piensen que Bolaño llega a México a los 15 años, entonces, pues vive sus años cruciales aquí, ¿no? O sea, su, su, su primera formación sucede en México, o sea, eh, no, nunca, obviamente nunca es becario del Centro Mexicano de Escritores, que es el pterodáctilo el, el anterior a la fundación, eh, nunca es becario en nada, porque es pues, un rompedor, un iconoclasta, pero este pero sí es tallerista de su propia época, ¿no? Eh, pensemos que aquí pues va y lee libros, que compra, se roba, le presta. Eh, son, son años fundamentales. Es, es imposible pensar a Bolaño sin ese paso por México. Eh, entonces creo, creo que sí es sumamente importante. Eh, de nuevo, se llama México, se llama Juventud. Pero también se llama, se llama el grupo de los infra, ¿no? Este, eh, esa posibilidad de, por un lado, conocer a Efraín Huerta y, por otro lado, pues eso, chupar con unos teporochos prácticamente de, de, en hoyitos funky, eh, es crucialmente importante. O sea, eh, las novelas que omití en esta charla, son las novelas, por ejemplo, la pista hierba me parece bien, pero las novelas puramente españolas de Bolaño son las menos potentes. O sea, eh, necesita de México evocado, ojo, y lo evoca a veces equivocándose, como siempre pasa con el recuerdo. Este, yo pues ya me he chicanizado bastante, llevo más de 10 años viviendo fuera del país pero este jamás diría que un taco de carnitas es un taco de carnita como pone Bolaño y deja Herralde entonces este de repente ese México a la distancia es absolutamente fundamental o sea el vivir la juventud en un lugar pero el pasar la madurez en otro extrañando ese lugar que ya no existe no o sea este eh, los lugares se, se van aboliendo y un lugar como la Ciudad de México es especialmente cruel con sus rincones, es, es brutal. no Decía Juan Villoro que eh, si un dibujo de Inés, de su hija, que hizo a los ocho o nueve años en Barcelona, se lo hubieran enseñado a alguien nacido en Barcelona en 1920, reconocería la ciudad. Esto no sucedería en la Ciudad de México. O sea, a mí me sigue pareciendo atroz el segundo piso del periférico. O sea, eh, eh, pero eso, eso pasa con Bolaño y eso es importante. O sea, el poder evocar esa ciudad que era y no era suya desde otro lugar que tampoco acaba de ser nunca completamente suyo es muy importante. Piensen cómo le gusta la dislocación en Bolaño. En, en el discurso, cuando le dan el premio Rómulo Gallegos siempre hace el chiste que dice: Bueno, pero es que. Caracas empieza con C, debería ser la capital de, de Colombia y Bogotá empieza con B, debería ser la capital de Venezuela. Esa dislocación es fundamental en Bolaño. Esto no solo es un chiste. O sea, los chistes de Bolaño, a veces machistas, horrendos, son importantes igual que sus adivinanzas, sus, eh, sus chistes visuales. Todo, eh, todo en Bolaño in, eh, invita a la interpretación y a veces sobreinterpretamos, pero es una de las trampas que nos pone con las que juega y, y le gusta. No recuerdo si fue Rodrigo Fresán quien decía aquello de que México es el único país que se ha convertido en un género literario por la cantidad de <laughs> autores extranjeros que han escrito sobre México. Aunque hay una diferencia entre autores como D.H. Lawrence o Malcolm Lowry con eh, Roberto Bolaño, por la edad que tenía Bolaño cuando llega a México, el tiempo que está acá, y también lo que significa que es esos finales de los años 60, eh, las décadas del desarrollo estabilizador, se ha creado una comunidad cultural bastante viva en la Ciudad de México, sobre todo hay instituciones que están eh, creando pues un circuito de difusión de las obras, eh, hay editoriales, eh, empezando por el Fondo de Cultura Económica, ya estaba Joaquín Mortiz o era, ¿no? Entonces hay, es un momento eh, culturalmente muy rico el que llega a conocer este jovencísimo Bolaño y al mismo tiempo se va en un momento pues muy adecuado para él, por lo que significan las crisis sexenales que van a estar en México, eh, eh, que van a golpear tan duro la, eh, la atmósfera cultural y que a su vez van a eh, coincidir con el despegue de la industria editorial española a partir de mediados de los ochentas, ¿no? Entonces, eh, en el caso de, del México de Bolaño, pues no es, el, el México del de extranjero que está un rato toma unas notas eh, puede escribir libros muy buenos y se va sino alguien que como muy bien dices eh, se vio tan transformado en su evolución como escritor por una atmósfera que fue muy eh, muy positiva muy fructífera también no este es, es esta por ejemplo esta institucionalización del taller literario eh, pues corre mucho también a cuenta de figuras como Juan José Arreola o Miguel Donoso Pareja, eh, muchos autores que estaban formando las nuevas generaciones, de una manera pues un poco, este, con su idiosincrasia, con sus tics, con sus inercias, pero también con mucha libertad, ¿no? Eh, y la, digamos, eh, representación de, de ese México en en, en Bolaño, pues también eh, eh, se beneficia de esa mirada desde fuera. A final de cuentas, sí, es pues un, un joven chileno, ¿no? Eh, antes de, de, de continuar, querría a, a aprovechar para una pregunta que nos hace Ana Miranda. ¿Qué opina usted de la poesía de Roberto Bolaño? Es menos leída que su narrativa. Él, que amaba... Tanto la poesía. Creo que, o sea, si, si recorremos su, su poesía reunida, eso este, el título es maravilloso porque viene de una frase de Bolaño, la universidad desconocida. Eh, creo que es muy adecuado porque fue, fue su enseñanza, fue, o sea, a ver, lo voy a decir de manera brutal: Bolaño no es un gran poeta, aunque eh, tiene un puñado de poemas verdaderamente maravillosos. O sea, hay poemas de Bolaño muy logrados, eh, muy diferentes a, a, a todo lo que se, se estaba escribiendo en la época. Y. Eh, si hiciéramos una antología como la que alguna vez hizo Javier Marías, que se llamaba Cuentos Únicos, que era este, un, un grupo de cuentos que habían escrito autores que no habían escrito ningún otro cuento afortunado, este, yo creo que en esos poemas únicos tendría que estar Roberto Bolaño. O sea, eh, logró poemas muy, muy notables, muy entrañables y además muy suyos, donde, donde se prefigura su narrativa. Pero los mejores momentos de la escritura de Bolaño están en la prosa, indudablemente. Eh, yo leo la poesía de Bolaño, supongo que como muchos más, desde eh, la experiencia de su prosa, como una prehistoria de su prosa, pero eh, una vez más. O sea, yo creo que hay en, en su poesía un puñado de, de, de poemas muy, muy notables y... Hay que recordar que Basho, el maestro del haiku, decía: si alguien escribe cuatro buenos haikus, es un maestro del haiku. Entonces, no está mal, o sea, no, no, no pasa nada. Nadie tiene que escribir cien poemas buenos. Es mejor alguien que escriba cinco poemas buenos en un pequeño tomo de, de poesías completas. O sea, ¿cuántos poemas recordamos de cada gran poeta? Y es que quizá también eh, pesa mucho la superstición de las obras completas o de la poesía completa. O sea, si un poeta es importante, significa que hay que publicar todos los poemas que escribió, incluso los más circunstanciales, y eh, la eh, como la exigencia de que haya un corpus eh, institucionalizado, evidentemente si es. Mexicano o latinoamericano, pues que lo publique el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Eh, todo eso predispone eh, de una manera que en realidad va en contra de la lógica del poema en sí, ¿no? Eh, que, que no requiere de la vecindad de otros poemas geniales para ver acrecentado su valor, ¿no? Sí, hay, hay, creo que hay que recordar este, a otro de los autores que se trataron en este siglo. Pablo Neruda escribía la unidad del poemario. Y su obra completa los ahoga, pero si tomamos sus poemarios separados, o sea, no sé, extravagario, este, las odas elementales, son maravillosos y se ahogan en las obras completas, es, la obra completa es demasiado. Y recordemos que, por ejemplo, los poetas del siglo XIX estaban obligados a escribir en los álbumes de visitas. Un poema de ocasión, entonces hay poemas de Rubén Darío escritos en abanicos, en álbumes. Pues era muy difícil, o sea, si revisan eh, esto que decía Genei, o sea, este, este eh, mausoleo que son las obras completas, pues hay un tomo de las de Altamirano que son sus brindis. Pobre Altamirano, ¿quién puede hacer brindis geniales de manera infalible? O sea, es, es muy difícil, sí, en efecto, o sea, creo que hay que tener... Eh, o sea, hay que mantener el, el poemario como comunidad elegida por el autor y la antología como algo que si uno no es el experto que está trabajando académicamente, la obra completa pesa, es excesiva. O sea, este, mi poeta favorito, el 19 mexicano, Guillermo Prieto, sus tomos completos de poesía son insoportables, es, es terrible y, y es un grandísimo poeta. Entonces, eh, eh, sí. También, también eso hay que, hay que tomar en cuenta. Y este, a, a ver si te acuerdas tú, Genei, hay un tuit genial que eh, pesa sobre, no la poesía de Bolaño, sino sobre la narrativa, que, eh, regresando a nuestra primera pregunta, es un guiño a Kafka. Entonces dice, salió la nueva novela de Bolaño, ayer fui a nadar. O sea, que deja de importar cuando del arcón de sus inéditos vuelven a sacar pues, otra cosa más, porque eh, eh, ya, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, los editores hacen un trabajo apreciable y cuando un editor dice, esto no se puede publicar, generalmente tiene la razón y nos libra a los lectores de todas las porquerías que luego salen autopublicadas. O sea, perdón, pero la, el valor de un editorial es... Este, evitarnos estas cochinadas, ¿no? No, muy de acuerdo, eh, José Ra. Debo nada más hacer la aclaración que no, no recuerdo ese tweet, eh, pero por supuesto si sí me gusta el chisme, ¿no? Ah. Y, y quizá este, si alguien lo comparte me dará mucho gusto enterarme, ¿no? Eh, hay una una serie de preguntas más o menos relacionadas, uh -huh. quiero ir aprovechando. Eh, la, la pregunta de Luis Morales es, le propongo un ejercicio de historia contrafactual. ¿Cuál habría sido la vida literaria de Bolaño si se queda en México en 1977 y no se va a España? ¿Qué destino cree usted que habría tenido? Eh, bueno, eh, yo, yo fui alumno del genio de la historia contrafactual, de la historia especulativa, que era el, el grandísimo José Emilio Pacheco. Entonces, José Emilio Pacheco escribe una biografía extremadamente cruel de Federico García Lorca, donde no lo fusilan, sino viene a México y pues, se vuelve un tipo completamente gris. Otro de los ejercicios de José Emilio es... Eh, se inventa la penicilina a tiempo y entonces Ramón López Velarde no muere a tiempo. Es un profe de la UNAM, se vuelve estridentista y parece que es un profe aburridísimo. Dicen: No, Monchito era, daba las peores clases del mundo, ¿no? Van cinco personas a su funeral. Probablemente las desventuras de Bolaño son su ventura literaria, o sea, todas estas dificultades, toda esta vida durísima de trabajo, trabajo, ¿no? O sea, literalmente tenía que limpiar los baños del de, 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 de trailer parque, esta de estrella del mar, o como se llamara en la vida real, y decía, pero es que ¿cómo puede cagar a la gente tan fuera del excusado? No puede ser, es, es horrible y asqueroso, ¿no? <laughs> o sea, pero esto hace a Bolaño, o sea, eh, de repente eh, yo que he vivido eh, buena parte de mi vida en, en esa torre marfil que es la universidad gringa, digo, pues sí, o sea, no voy a poder escribir cosas tan divertidas nunca, es obvio, o sea, yo, yo seré el crítico de Bolaño, ¿no? Es, es inevitable. Entonces, creo que si se hubiera quedado en México pues probablemente ahora sería este, el director de la Secretaría de Cultura, ¿no? Eh, eh, o sea, eh, eh, que es, es parte de los destinos mexicanos. O sea, esto que señalaba Genei, todas estas protecciones que tenemos a la cultura en México, eh, no necesariamente son venturosas. O sea, de pronto, la eh, cantidad de becas, subsidios posibilidades de trabajo burocrático eh, no no garantizan eh, que todos los destinos geniales talentosos espero que no esté no 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 estarle echando la sal a ninguno de los becarios que están aquí ustedes no ustedes van a ser maravillosos eh, pero probablemente eso hubiera pasado con Bolaño entonces eh, eh, parece que era muy seductor, entonces estaría muy bien casado, eh, sería secretario de Estado, y entonces no hubiera escrito jamás 2666. Este, tendríamos unas ediciones de super lujo en pasta dura de sus 23 poemas escogidos y nada más. Muy bien, pues este, da para materia esto, eh, sería un buen ejercicio en homenaje, por supuesto, al gran José Emilio. Eh, relaciono dos preguntas más en esta lógica contrafactual antes de volver a la sala Zoom, donde hay otra pregunta. Edgar Rodríguez dice, ¿existió realmente una gran popularización y diosificación de Bolaño tras su muerte? Y si sí, si, ¿a qué se debió? Y la relaciono con la pregunta de Luis Felipe Rivera Narváez. ¿Usted cree que Bolaño hubiera ganado el premio Nobel? Eh, eh, a ver, van, eh, eh, me, me encanta cómo se trenzan las preguntas, está, está muy bien, este, cómo dialogan las preguntas. Eh, la verdad es que incluso hoy en día, en buena medida, seguimos siendo románticos. Entonces, eh, parte de... Eh, de la apoteosis de Bolaño, se debe a su muerte. Eh, Salta un poco de nuestro contexto. Eh, Bolaño publica un cuento y pues era un, o sea, además de poder convertir en ficción a sus amigos, pues era un tipo con una capacidad de ficcionar maravillosa y eh, cuenta cómo hay un personaje que se mete metadona. Y entonces en Estados Unidos extrapolan el hecho de que su hígado está hecho pedazos con su adicción a la heroína. Entonces se inventa un mito romántico de Bolaño. Ahora, eh, a nivel mundial hay un artículo maravilloso de Sara Pollack sobre el ascenso de Bolaño este, en, en las literaturas mundiales. Ahora, en parte, eh, la popularización de Bolaño se debe pues, a lectores dedicados. Este, uno de sus primeros traductores es el, el maravilloso eh, autor y traductor australiano Chris Andrews, que por suerte solo traduce lo que le gusta. Él no, no, no acepta encargos editoriales, solo traduce autores que lo apasionan. Entonces ha traducido a César Aira y a Roberto Bolaño. Y él los propone a las editoriales. Entonces, en parte, eh, a eso se debe lo de Bolaño. En Italia se traduce pronto en una editorial siciliana de Palermo, ¿no? Este, que no es la editorial más poderosa de, de, de Italia. Pero ese tipo de pequeños impulsos creo que culminan con esta muerte temprana. Entonces, este, Bolaño muere más joven de lo que soy yo. O sea, este. Hay una cosa brutal cuando uno empieza a ver, así de bueno, a mi edad ya se había muerto Villorrutia, ya se había muerto Bolaño, y, y tú qué has hecho, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, esto, esta, esta muerte temprana, esta muerte antes de tiempo, ayuda mucho tanto al cantante de rock como al novelista. O sea, la verdad es que siempre impulsa tu carrera como actriz, como lo que sea, el morirte antes de tiempo. ¿No? Entonces, esto por una parte, pero por otro lado, este, su, su talento era gigantesco y como espero haber probado en, en mi plática, es el primer autor que escribe una gran novela latinoamericana del siglo XXI. O sea, no solo en el siglo XXI, sino sobre el siglo XXI. O sea, 2666 es una novela sobre nuestro presente. Sigue siendo una novela sur en nuestro presente. Entonces, eso me parece fundamental. Eh, que las veleidades del comité del novel le hubieran otorgado el premio, depende de una serie de factores como, ah, bueno, este, se lo dimos a Vargas Llosa hace cuántos años, este, cuántos chilenos llevamos, uy, es que hay demasiados chilenos, mejor démoselo a. Ah. Este, no, este, pues, portugueses y este, brasileños, busquemos un brasileño, entonces hay de repente un balance de corrección política, eh, recordemos que los miembros del comité Nobel no leen en español, solo leen en traducción, entonces si un autor debe sus méritos a su capacidad de trabajo con, digamos, la intimidad del de, de idioma español, eh, pues se pierde es muy muy difícil que eso llegue a la traducción entonces digo aquí estoy siendo un poco serio pero este pero es verdad o sea al final los lectores de cualquier premio pues tienen inclinaciones este tienen discusiones y a veces se llega a un punto medio no es el autor que no le gusta a nadie pero que a todos les parece un buen segundo lugar entonces eh, Perdón que les rompa el corazón, pero esto pasa también en los premios literarios y, y en todos lados. Hay una real política, hay una, este, o sea, hay una necesidad de, o sea, a mí me parece maravilloso que Anía no haya ganado el premio Nobel, pero también hay un asunto de decir, ah, bueno, pues este, eh, eh, sería bueno dárselo a una autora que escriba sobre este, su propia experiencia de vida de manera confesional. Entonces, en fin, o sea, este, creo que o eres Jim Morrison o eres Octavio Paz, o ganas el premio Nobel o ganas el premio Arthur Rambeau, y este, Bolaño ganó el premio Arthur Rambeau, o sea, el, el, el del autor joven que <coughs> debido a su propia juventud eh, se, se glorifica, ¿no? O sea, que nos permite especular qué hubiera escrito después. Y a lo mejor eso, si no hubiera estado terminalmente enfermo y hubiera estado en una carrera contra el tiempo, jamás hubiera emprendido la locura de 2666. Esta mmm, lógica las cuotas nacionales que mencionabas que manejaría la Academia Sueca eh, se le puede aplicar en efecto a Chile, no sé si se lo han aplicado conscientemente, ¿no? Ya dos chilenos ¿Mm. ya es mucho, pero no se aplica si eh, el autor es francés o británico, ¿no? Ahí pueden ser 15 pueden ser veinte, ¿no? Ah, no, no, por eso, la lógica, <laughs> si, si eres europeo, no cuenta, o sea, si sí, 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 autores de lengua alemana es una avalancha, incluyendo algunos no muy apreciables, ¿no? Exactamente. No, pues, hay una pregunta más aquí en la sala Zoom, ahora le doy la palabra a Lupita Zabaleta, que también está en la actual generación del programa de becas y formación. Adelante, Lupita. Muchas gracias, eh, bueno, antes que todo quiero agradecer esta conferencia y la oportunidad de escucharla. Eh, mi pregunta un poco nos devuelve a la importancia de la amistad y las relaciones para Bolaño, porque, bueno, me queda muy claro como que eh, la parte más fuerte fue como lo que pudo establecer aquí en Ciudad de México en su juventud con los infrarrealistas y que de alguna manera eso, eh, digo, es, es más evidente cómo se manifiesta en su literatura pero me da curiosidad cuál fue su relación o qué puentes pudo tender de regreso a Chile una vez que digo la dictadura ya había caído y era más fácil leer lo que se estaba escribiendo eh, y, y si él como buscó activamente estos puentes o si la imposibilidad de esos puentes de alguna manera también transformaron su escritura es, es una es una gran pregunta este eh, lo que pasa es que de repente lo anecdótico Vence a, a, lo, a lo importante. Entonces, se sabe, cuando él vuelve a Chile, lo invita a cenar, Diameletti, y se burla muchísimo de que la cena sea vegetariana. ¿No? Y eso debo, se convierte como en, es como en un chiste que se repita, una especie de meme del mundo literario a banda letra, ¿no? Antes de que exista el, el, el meme. Pero, eh, Sí, lo que lo que lo que es muy real es si uno lee con cuidado los ensayos de Bolaño, eh, entre líneas sus novelas, sus entrevistas, estaba muy al pendiente de la literatura chilena, ¿no? O sea, es muy clara su admiración por nicanor Parra, este que que ya mencionó alguien en en su pregunta, este. Él dice de manera muy hermosa que uno de los mejores poetas de Chile es Pedro Lemebel, aunque escribe en prosa, ¿no? Entonces eh, se da eso, ¿no? O sea, sí se da. Eh, no creo que en forma y te agradezco la pregunta porque es muy aguda. No creo que en forma de procurar una amistad. O sea, no. Eh, este, la gente que lo conoció un poco más, como por ejemplo Juan Villoro, dice que Roberto no era fácil. O sea, que no era, no, no era, este, ¿quién era Nelson Nett el que quería tener un millón de amigos? O Roberto Carlos, no me acuerdo. Bueno, pero no, no quería tener un millón de amigos. Parece que era un tipo bastante difícil. Pero, eh, de nuevo, o sea, una cosa es eh, su capacidad de evocar y escribir la amistad y otra cosa es pues, que anecdóticamente dijeras, oye, pero es que me lo encontré en Cidges y es un tipo... Pesado, ¿no? Este, no, no saluda. Eh, eso, es, eso es otra cosa que al final es secundaria, ¿no? O sea, si era un mal bicho o no, eh, no importa tanto como el hecho de cómo reinventa la amistad en cuanto a posibilidad política en, en sus novelas, ¿no? Y cómo, eh, o sea, sus ejercicios de admiración me parecen muy genuinos muy agudos, o sea, lo que dice de los escritores es maravilloso de cualquier escritor, o sea, sean los del boom, sean eh, le interesaba sobre todo la poesía chilena, entonces si lees lo que escribe de poesía chilena, sus juicios son no solo interesantes, son muy generosos y te llevan a leer poetas que a lo mejor no has frecuentado de maneras que a lo mejor has frecuentado a esos poetas, pero pero no este no lo habías pensado, ¿no? Dices, ah, qué bien, qué bien leyó a este poeta, qué raro lo leyó, y eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, creo que eso es, es sumamente importante, o sea, así como la amistad en su ficción es maravillosa, o sea, en, en, este, en la Universidad de Heidelberg di una, una charla solo sobre los cuentos, activándolos como diferentes ejercicios de amistad. Pero, de nuevo, esto no quiere decir que el Señor fuera un buen amigo o un mal amigo, quién sabe, ¿no? Este, no tengo idea y no importa tanto, ¿no? O sea, este, de, 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 el gran teórico de la amistad inicial es Aristóteles, entonces, pues, si era buen amigo o no, difícilmente lo sabremos, ¿no? Y, y de nuevo, creo que no importa tanto. O sea, creo que importa más cómo plantea el resurgimiento de la amistad en el siglo XXI, en un momento donde parecía cancelada, ¿no? Que este, pues el hecho de si, si era amigo o no era amigo. A lo mejor luego aparecen sus cartas y será muy lindo leerlas, ¿no? Qué que, que tan amigo era por email, por carta, en fin. Muchas gracias a Lupita, a Josera. Estamos este, por irnos, pero aprovecho. Una pregunta más que nos hace Gino Morales. Creo que con esto podemos acercarnos al cierre. ¿Cómo piensa usted que la posteridad considerará a Bolaño? ¿Hablarán de él en 100 años o en el año 2666? Y añade el siguiente comentario. Me alegra que un chileno sea tan conocido y leído en México y el mundo en general. Aquí, aquí en Chile me da la impresión de que es casi desconocido fuera de la gente más lectora. Eh, decía, voy a, voy a regresar de nuevo a mi maestro porque este, no eh, hay una diferencia real entre quien fue tu profesor y quien fue tu maestro. O sea, y, y José Emilio fue verdaderamente un maestro. Eh, José Emilio dice que cuando un autor muere se va a, a una especie de purgatorio, ¿no? Entonces, el autor vivo pues da entrevistas, sale en la tele, este, lo invitan a la Fundación Letras Mexicanas a dar una charla, pero pues, luego se muere y hay una especie de purgatorio donde se va a decidir si solo es un hijo o una hija de su época o va a sobrevivir. Este, regreso a un ejemplo que hemos tocado hoy que es Octavio Paz, o sea, a los 25 años de la muerte de Paz, yo creo que hay parte de su obra que sería mejor dejar en paz, jugando con el apellido, como el laberinto de la soledad, aunque pues lo siguen dejando en las escuelas, entonces los niños de prepa siguen siendo víctimas de esa especie de inercia, pero si regresamos hoy en día al monogramático. Yo creo que mucho de lo que se está escribiendo, mucho de lo mejor que se está escribiendo, tanto en ese territorio impuro del ensayo como en ese territorio impuro de la poesía eh, actual, el monogramático tiene mucho que decirnos, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil saber si en 2666 va a seguir habiendo mundo, si los delfines recuperen nuestros libros humanos siendo los únicos supervivientes del planeta, pero eh, yo creo que eh, Bolaño podrá ser olvidado porque hubo un exceso de Bolaño, hubo un momento de demasiado Bolaño. Pero eh, yo creo que cada vez que alguien en los siglos venideros... Tome un volumen polvoso de 2666 simplemente porque es muy gordo y dice: Bueno, a ver, esto qué, ¿no? Creyendo que a lo mejor es un libro de hechicería o diabolismo o algo así, eh, será, eh, será, será muy agradable. O sea, pasará lo que pasa, como con, por ejemplo, los bandidos de Río Frío, que, que uno. Dice, bueno, pues, ahí está en casa de mi abuelita, otra, no, la de Picardía Mexicana, no tenía dos abuelitas, entonces una tenía Los Bandidos de Rofrío y otra Picardía Mexicana, y pues ahí estás aburrido, este, y como no te dan cubas a ti por ser niño, pues empiezas a leer el libro y te metes. Entonces creo que sí, Bolaño tiene esa capacidad, o sea, relean el principio de los detectives salvajes, eh, es. O sea, es un deleite, uno, uno acaba este, queriendo volverlo a leer, ¿no? Entonces, creo que tiene eso, o sea, Bolaño tiene el genio narrativo, no solamente es una novela de época, no solamente sus libros se tratan de algo clave que puedo leer porque me interesa un momento o un espacio dado, eh, creo que tiene el, el genio de entretener este si uno regresa, por ejemplo, a los cuentos italianos que recuperó Italo Calvino, que está en Complecien, esos cuentos infantiles tienen esa fascinación de, que tiene lo de Volán, ¿no? Entonces, creo que, creo que sí, creo que pervivirá, creo que seguirá este, existiendo, ¿no? Y no sé, o sea, yo cuando... He estado en Chile, he estado en Congresos sobre Bolaño, entonces me parecía que todo el mundo leía a Bolaño fervorosamente, entonces este, la siguiente vez que Gino me lleve a otros Congresos y, y que veamos, este, bueno, desde luego eh, veamos lo, lo, que nos, lo que nos trae Alejandra Costa Magna en la siguiente charla de la final de este ciclo, ¿no? que es una autora maravillosa de, 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 de los autores vivos y activos de Chile. Muchas gracias eh, a José Ramón Ruiz Sánchez por esta charla sobre Roberto Bolaño, el golpe del, del 73, su literatura, México y otras galaxias anexas que hemos estado revisando aquí. Vamos a despedir esta transmisión. Eh, esta ha sido la sesión número 10 del ciclo Ni pena ni miedo, presencia de la literatura chilena que coordina Juan Villoro hemos estado revisando desde el 5 de septiembre pasado a una constelación de genios literarios de Chile y lamentablemente estamos ya cerca del final de este ciclo, en efecto la próxima semana tendremos a Alejandra Costa Magna, yo pensaba que era Costamaña, pero entiendo que está castellanizado ya. No lo sé, hay que preguntarle a ella. <laughs> Exactamente, sí, le pregunté yo a Soledad Bianchi si castellanizaba su apellido, me aclaró que no, porque me acordaba de un entrenador de fútbol argentino que sí lo castellanizaba, ¿no? Eh, y eh, vamos a tener entonces la próxima sesión el 14 de noviembre a partir de las eh, 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, las voces de los hijos los autores que han registrado la experiencia de la dictadura de Augusto Pinochet en su condición de los hijos de quienes se quedaron en Chile. Y este jueves iniciamos un recorrido por la obra de Jorge Ibargüengoitia. Eh, tendremos a Juan Villoro, que entre muchas otras cosas es director de proyectos de la Casa estudios 100 Años de Soledad. Él va a dar la charla Jorge Ibargüengoitia y la mirada del pícaro. Iniciaremos en nuestra hora tradicional de las seis de la tarde, por supuesto, tiempo del centro de México. Este ciclo será cuatro jueves de noviembre y dos martes de diciembre, y revisaremos la eh, visión de la historia de México que da desde el ángulo satírico Ibargo en en sus obras, no solo narrativas. Eh, también eh, hablaremos sobre su escritura en el campo de la crónica en el cuento, en la dramaturgia, su trayectoria intelectual, sus pleitos y sus ires y venires en el ámbito cultural. Eh, acompáñenos pues a partir de este jueves 9 a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias de nuevo a José Ramón Ruiz Sánchez, muchas gracias a la comunidad de la Fundación para las Letras Mexicanas y muchas gracias a todos y a todas quienes nos han seguido por las redes, por YouTube y por Facebook. Muy buenas tardes. Hasta pronto.